Esa tiene cositas. La subiste. Es una laguna que hay ahí. Viene un amigo de nosotros. Viene subiendo, pobre, está cansado. ¡Aroni! ¿Viste la pasola? Voy a comprar montaña redonda con todos los kilómetros alrededor, aunque sea 100 kilómetros alrededor, incluyendo la playa. Eso tiene que ser mío. La laguna. Mira esto. Belleza, loco. ¿No? Dite algo ahí. La laguna redonda. Ey, ¿tú no viste la pasola? ¿Se quedó allí? Sí, yo la vi a colar con una piedra. Una piedra. Dime, ¿está cansado? Un poquito. ¿Tranqui? Heavy. ¿Y los muchachos quedaron allá? Chacho, allí traen todas las mujeres remolcadas. Ah. Mira, la camioneta tenía que venir para acá arriba, ¿verdad? ¿Será para que llegue el guía? ¿Dónde vamos para allá arriba ahora? Sí, vamos para la puntica. Montaña redonda, saludos para toda esta gente ya. ¿Para quién? Para Angelo. ¿Y qué más? ¿La más Angelo que está allá? No, ah, para pues. Miguel. Ajá. Y para toda mi familia. Ah, está bien. Muchas gracias. Ese Michael que va por ahí comiendo. ¿Qué es Michael? Toronja. Dulce de montaña redonda. ¿Qué es eso? De montaña redonda. ¿Y dulce? ¿Cuándo usted? Aquí estamos, los muchachos del barrio. Me engañó Gabriel con la toronja. No, que yo fui que me subí en la mata y tengo que tener la mejor. Oye, la toronja mata del este y lo engañaron. Pero que mira ahí, yo soy la estrella de la filmación. Tengo un artista secundario. Ven, enséñale la casa, Joselo. ¿Tú crees que la estrella de la filmación se merece eso, la toronja? No lo merece. Ah, tú no te lo mereces, yo te la mata. Es la colonia. No, pero mira, sin coro, mierda, ya me entregó una bombilla. Toki, ¿por qué tú necesitas condón en el motor? Sin coro, mano, mire, yo voy a comprar esta loma. ¿Por qué necesitas condón? Porque ese palomo yo voy a montar a mi madre. Ese palomo. De la casita que está aquí en la montaña. Mira qué lindo joven río. Ven a ver esta que va a caer. Mira qué está ahí atrás. Una antena. Mira que está ahí atrás, va bacán.
La Doni. La Doni. ¿Qué más da esa toronja allá? ¿De esa toronja? Claro. Puede ser que quede en la, que de la caja. ¿Eh? La Doni. Yo te dije que aquí se puede aparecer, mira, hay agua el caldero. Nada va a faltar las mujeres. ¡Ah! ¿Eh? Y jamás. ¿Y dónde está el tío de Rafa? Sí, es. Y trojan. Y trojan. ¿A dónde? ¿Qué hacemos aquí, dime? Ey, esto me gustó lo que está ahora aquí, madre. Tú no sabes que... Una hamaca. Sí, ya. Agua, lluvia. Mira, cuando baja el agua. Es un caldero aquí abajo. Hay agua aquí también. Estamos comiendo. Mira un baño, papá. Vamos a cagar. ¿Está bien? Vamos a ver, mira. Mira, desde aquí arriba se ve que chin tierra. ¡Kevin! ¡Eh! ¿Me va a dar un chin de eso? ¡Grande! ¿Sí? ¿Tiene grande? ¿Me da? ¡Está bien! ¡Señor! ¡Rafa! ¡Bueno, bolón! ¡Chupate esta! ¡Se la va a comer! Eso es la boca de un volcán altivo. Cuando esto destruccione, todo desaparecerá. Dile que eso nunca, dile que eso nunca se seca, dile. Dile ahí. Eso nunca se seca. Esa laguna siempre está ahí y nunca se seca. Esa es la la funda del fondo de un volcán. Espérate que. Ok, ven, te voy a hacer el reportaje. Me tiene que pagar. Lo que estamos viendo a continuación, enfócame allá. No, aquí no, esta vista no prende. Es la Laguna Redonda de Miches. Todo esto es la costa michense. Abarca hasta la sabana de Nishibón. Y aquí, hacia el extremo oeste, abarca hacia allá. Hasta Sabana Naval. Hasta los linderos de hasta Cañita, sí. Por ahí. No es hasta Magua. No, hasta Cañita, papá. Hasta Magua. Hasta Magua. Hasta Magua. Hasta Magua es que estamos para acá. Sí, es verdad, Magua. Hasta Magua. Vemos la vegetación. Ahí tenemos eso que se ve allá verde y plano. Esa pequeña sabana verde. Eso es. Ajá. Esas son las parcelas de arroz. Eso es un terreno cenagoso. Y vemos algunos arbustos que se confunden junto con las matas de coco. Todo eso que está allá hacia el extremo de la playa son cocoteros, que los mecheros conocen muy bien, porque lo hacen mucho con cangrejos. Cangrejos y los mangles. Enseñarle los mangles. Allá vemos una lagunita junto con la laguna grande. Esa lagunita está como romántica, pues, para traer pan.